Bienvenidos a esta nueva aventura chacharera. Hoy estamos aquí en una casa de empeño, Empeño Fácil Roma Sur. Me están informando que hay una cámara profesional. Ahorita estamos buscando lentes, cámaras de cualquier tipo, pero bueno, nos enfocamos más en la Sony. Y en esta casa de empeño tienen una muy buena, bonita y barata. Así que vamos a buscar esta casa de empeño. Yo soy su Didi Muñeco y que comience esta aventura chacharera aquí con nuestros amigos de Empeño, Empeño Fácil. Ok, camaradas, pues ya estamos aquí en esta casa de empeño con estos carnales de la Roma. No hay tanta cháchara porque ellos venden por internet. Entonces, pues se les van los productos de volada y pues obvio, ¿no? Entonces, esa camarita ya la había visto y dije, tengo que venir un día y hoy se hizo. Pues estos amigos tenían esta A7S2 que dicen que es de una argentina, así que che, ya la hice mía, pibe. Ahí está, si el pibe ve este video, va a quedar en buenas manos. La vamos a estar utilizando para pues, realizar todos estos videos. Pues esta es una buena opción para primer cámara. Yo lo voy a utilizar como segunda ya que tengo la FX3. Pero sí, esta camarita, una mínima cantidad de 10 varos. La neta, rifó. Ahorita les voy a hacer rápido un paneo de todo lo que venden. Y también tienen otra camarita. Así que ahorita vamos a ir allá a verla. Mientras, pues vamos a hacer el trámite para llevarnos esta pequeñita. Tienen este amplificador Marshall en 6500. Tienen esta pedalera 2500. Está esta. Vamos a ver qué más. Las laptop, ahí los pueden ver. Impresoras 400 pesitos. Multiplus, ahí está esa. Hay mucha chacharita. Pantallas de 49 pulgadas. Y en cuestión de audio, pues solamente tienen esta barra en 665 pesos. Mucha banda luego me pregunta por los estéreos. Y vean, ahí está. Ahí están los estéreos. Los teatros en casa desde 2000 pesitos. Las famosas quitachamba con un costo de 1040 y pues aquí está el complemento del teatro en casa, 1220. Y bueno, camaradas, como ustedes pueden ver, pues no había tanta chacharita. Como les comenté, esta bandita vende por internet, publica todos sus productos, toda la chuleta que acaba de llegar la suben para que ustedes la vean antes que nadie y agarren la oferta, la promoción. Aquí estábamos viendo pues cosas para el hogar, también mucha herramienta estaba ahí en la parte donde está hasta el pastito sintético, caladoras, pulidoras, taladros, había bastantes, sopladoras y hay otra sección que hay en la vitrina donde muestran las cosas exclusivas y obviamente fácil de llevarse. Ahí la tienen cerradita, como ustedes pueden ver, multímetros, atornilladores eléctricos y micrófonos inalámbricos. Este no está a la venta, pero se ve muy padre. ¿Qué tal para que se vayan a dar el rol, no? Tienen otra, tienen una A7S1. Aquí está el precio, 13,000 varitos. Tienen aquí estas GoPro desde 2,800. Aquí pueden ver más lentes. Tienen relojes. Ahí está, vean, todo. Aquí de este lado, microfonía inalámbrica, un estéreo y el oro. Hay mucha gente que le gusta el oro. 1700, 3300, 3400 y pues para el bodorrio, vean. Ahorita salió este micrófono doble, 5800 del BLX88. Está su receptor. Y en esta del águila, nada más. American Legend. ¡Hala! Aquí están estos. Son los PG58. Que utilizan pila AA. Ahí está.
Contiene este su cargador y su cable. Vamos a ver si nos lo llevamos. Aquí está este PlayStation 4. Para esos amantes de los videojuegos, vienen con sus cables HDMI de corriente. Y esta está muy bonita, la neta. Está muy muy padre. Tiene los detalles del control: X, triángulo, cuadrado y círculo. Vean. Ahí está. Ya saben, búsquenlos en la página para que pues se armen. Ahí publican todo lo que trae. Llega la mera chuleta y ahí la publican. Así que, camaradas, pues vámonos. Muchas gracias. Y les voy a mostrar la nueva chuleta ahí en la muñecueva. Vamos a darle. 6 hours later. Ok, camaradas, pues ya estamos aquí en la muñecueva con la nueva bebé que acabamos de adquirir. Esta cámara profesional Alpha 7S2 full frame con una montura E. Aquí la pueden ver. Este es compatible con todos los lentes que tengan esta montura. Y ya saben, su DJ muñeco pues tiene ahí uno que le sobra. Por lo que dije, necesitamos una segunda cámara y aquí la tenemos. Ahorita en el mercado tiene esta cámara un costo de 59 mil pesos y nosotros la agarramos en la cháchara, en la casita de empeño, por un costo de 10 mil. Aquí dice 15, empezó en 18, luego 15 y terminó en 10 mil pesitos. Vean, aquí está, aquí está. Ahí está el precio. Tiene unos detalles de uso. La verdad, es una cámara que ya tiene algunos años, pero su funcionamiento está al 100. Y dentro de este funcionamiento, sus especificaciones técnicas es de que estas cámaras ya graban en 4K, ya tienen una calidad muy buena, tienen un estabilizador óptico de 5 ejes para que en el momento que estés grabando o tomando foto, pues si tienes un poco de vibración, ese estabilizador te ayuda, como el autoenfoque de 169 puntos para que hasta el ojo lo llegue a enfocar y puedas tener una foto muy muy bonita, nítida y nada que salga borrosa, ¿no? Su número de megapíxeles de esta cámara es de 12. Su sensor es de 35 milímetros. Cuenta con un ISO de 409.600 para que no se vea mal, todo oscuro, y le pueda subir con su perillita. Esta sí cuenta con su visor para que puedas enfocar como debe ser. Vean qué bonito monitor. Aquí es donde puedes checar tus tomas o desde el visor. Así que bueno, pues ya con estas especificaciones, vámonos a dejarles una muestra de lo que puede hacer esta camarita. Agradeciendo al buen Tigre por la invitación, nos contrató para llevarle unos robots a su evento. Ahí estuvo echando un palomazo con esta banda sonidera y esta fue la encargada de grabar pues su evento. Así que, camaradas, pues ya si quieren saber algo más específico de esta cámara, pues ahí déjenme en los comentarios. La verdad, hay que meterse de lleno a esto para que pues le empecemos a agarrar la onda a todo lo que maneja el dial, la obturación, los lentes, el ISO, etcétera, etcétera. Y pues ya saben, montura E, full frame, para que puedas hacer tus buenas tomas. Por una mínima cantidad de 10 mil pesitos, nos ahorramos 50 mil pesos. Y planeta, sí, sí creo que fue una buena ganga. Así que, camaradas, vamos a darle. Los dejo con este video, con el buen Tigre, allá por Tula. Yo soy su DJ Muñeco y disfruten de lo que puede llegar a ser esta pequeña camarita de la marca Sony. I hate this shit, it's spinning it all. Yeah, 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 yeah. I hate this shit, it's spinning it all.
Y bueno, camaradas, pues ¿qué tal les pareció este videíto? Obviamente es el video corto porque estuvo muy buena la aventura, no se la pierdan de ahí de Tula, porque hubo varios sonidos y nosotros pues grabamos al buen Mega, al otro, no me acuerdo cómo se llama, al de sudadera azul. Y una disculpita, pero bueno, no se pierdan sus videos. Y obviamente el buen Tigre fueron los que grabamos. Y pues vámonos, señores. Hasta la próxima. Regálenme su like. Compartan. Suscríbanse. Y vienen más aventuras sonideras. No decimos adiós, sino hasta la próxima. Y aquí terminamos este videazo. Y ya saben, si quieren aprender más, pues déjenme ahí en los comentarios. Y nosotros les enseñamos pues un poquito de lo que sabemos en esto de las nuevas cámaras. Adiós GoPro. Hola Sony Alpha. Bye.